Hola, ens tornem a veure. Avui et volia explicar un trosset de conte que he trobat i m'ha agradat. El protagonista és un nen, així, més o menys de la teva edat. Es diu Nicolás i té 5 anys. I el conte es diu El llibre de la puerta. Mira, Nicolás tiene 5 años. Es curioso, listo, valiente, es mágico. Con solo un abrazo es capaz de hacer que sus hermanos pequeños dejen de llorar. Un día, Nicolás encontró una cuerda dorada. Mamá, ¿para qué sirve esta cuerda? Esta es la cuerda que une tu corazón con el mío. Verás cómo funciona. Mamá se enrolló la cuerda en la mano y le dio a Nicolás el otro extremo y le dijo, cuando dejas las cosas tiradas por el suelo, yo me alejo. Mamá soltó una vuelta de la cuerda y dio un paso atrás y continuó. Y cuando contestas mal, yo me alejo. Soltó otra vuelta, dio un paso atrás y dijo, y cuando peleas con tus hermanos, otra vuelta, otro paso, yo me alejo. Nicolás miró a mamá con sus enormes ojos azules, sin saber bien qué decir. Mamá se dio cuenta y le dijo, pero cuando ayudas a tus hermanos a vestirse, yo me acerco. Mamá recogió una vuelta de cuerda, dio un paso adelante y continuó. Y cuando dices las cosas, por favor, das las gracias, yo me acerco. Mamá siguió recogiendo cuerda, dio otro paso adelante y le dijo, y cuando recoges los juguetes, y otra vuelta, otro paso adelante, yo me acerco. Al terminar, estaban tan cerquita, instintivamente se dieron un gran abrazo. Y entonces mamá dijo, ¿quieres probar tú? Enrolló la cuerda alrededor de la pequeña mano de Nicolás y cogió el otro extremo. Y ahora, me agradaría que penséis cómo acaba aquel conte. También pues veo una cosa. Buscas una corda, un trozo de llana, mira, yo he trobat aquesta. Y ho proves amb la mà, amb el papa. Ya me explicarás. Aviam, segur que també acabeu amb una gran abraçada. Un petonet. Fins aviat.